estamos recorriendo la provincia de Huelva, ahora estamos en Mazagón y recorreremos toda la provincia completa, tanto costa como sierra, total unos 21 municipios donde vamos a hacer esta campaña con varias actividades, ¿no? La campaña comienza con un teatro, tiene una estación de magia y luego tiene cuatro talleres. Totalmente dura una hora y media lo que es todo el ciclo completo de actividades. Una campaña que pretendemos concienciar a los ciudadanos, tanto mayores como pequeños, del reciclaje de vidrio. Principalmente, sobre todo lo que va y lo que no va, que muchas veces no lo tenemos claro. El área de medio ambiente de la Diputación Provincial se ha puesto en manos de Ecovidrio desde hace ya unos años, firmando un convenio para poder reciclar el vidrio que se consume en la provincia. Y entendiendo que el trabajo queda aún por hacer, nos pareció una buenísima idea la propuesta de Ecovidrio para este verano, hacer una campaña, mensaje en una botella, que así se llama, y que se trata de llegar a distintas poblaciones. En este caso, en la playa del Parador de Mazagón, está enfocada a los niños, a los del campamento de verano de Moguer, y en ellos pues se les va a explicar el ciclo del vidrio, qué es lo que podemos hacer con el vidrio y la vida útil del vidrio. Ecovidrio es una entidad sin ánimo de lucro que actúa como un sistema integrado de gestión de los envases de vidrio en toda España. Ecovidrio lo que hace es velar porque el ciclo del reciclado de vidrio se realice correctamente. Desde la instalación de contenedores en verde en la vía pública para el almacenamiento del vidrio hasta su recogida, transporte y tratamiento en la planta. Os recordamos que el 100% de los envases de vidrio que se depositan en el contenedor verde se reciclan en envases con las mismas condiciones. Este tipo de campaña es fundamental para que los ciudadanos se sigan concienciando de la importancia del reciclado del vidrio y para aumentar los ratios de recogida. Bueno, es una forma de enseñar a los niños cómo se recicla desde pequeñitos, para que así puedan ellos continuar cuando sean mayores haciendo el reciclaje, que es muy importante, y sobre todo saber lo que es el vidrio, porque hay gente que, como sabemos, mezcla el vidrio con el vaso de cristal, y ellos desde que han empezado se le ha recalcado muy bien todo lo que es el tema del vidrio, y yo creo que es muy importante. Los niños, como veis, están siendo muy receptivos, están participando, y eso es buena señal, porque así conseguiremos la concienciación de los niños, de la población infantil, pero también nos aseguramos que cuando lleguen a casa, el mensaje que hoy recepcione se lo van a trasladar a sus mayores, a su familia, a la gente que esté pasando el verano con ellos, y así conseguiremos entre todos pues reciclar más, un éxito de sostenibilidad medioambiental para la provincia y también importante subir los kilos de reciclaje que en la provincia de Huelva tenemos, que hoy por hoy está por debajo de la media española. Ese es el objetivo que la Diputación Provincial, aparte de la sostenibilidad medioambiental, puede elevar ese número de actitud recicladora. Tenemos varias actividades. La primera, con la que comenzamos la mañana o la tarde, es con un teatro donde nos encontramos un pirata vidriolo buscando un mapa, un tesoro en la playa, y dos chicas que están veraneando, tomando el sol, echándose crema. El pirata les pide que se levanten para seguir buscando su tesoro. Finalmente acaban en el teatro encontrando en conjunto, en equipo, un tesoro que es un cofre lleno de botellas de vidrio con bebidas refrescantes para el verano, para esta calor. Las chicas, pues después de que el pirata acabe con la botella de vidrio, que la va a tirar en la arena, le indica que tiene que llevarla al contenedor verde de vidrio. Con el medio ambiente y las deposites en los contenedores correspondientes para su reciclaje. Un gran saludo del pirata verde vidrio. La actividad de magia pretende transmitir a los chavales y a las familias que se acercan el ciclo del vidrio, ¿no? Hacemos truco de magia con la arena, hacemos truco de magia con el vidrio, donde se transforma de nuevo en arena y de nuevo la arena se vuelve a transformar en vidrio. De esa forma, a través de la magia y de esta actividad de ocio, recreativo, educativo, transmitimos la importancia del reciclaje del vidrio. También tenemos una presentación donde ponemos dos vídeos, un vídeo sobre el origen del vidrio y otro vídeo sobre el ciclo del vidrio, el ciclo que hace una botella de vidrio, que facilita que gracias al sistema de gestión de Ecovidrio, que hace que una botella de vidrio del supermercado vuelva de nuevo, después de reciclada, de nuevo al supermercado. Los talleres que tenemos, los juegos que tenemos, son los juegos didácticos, divertidos, entretenidos, para hacer en la piscina o en la playa, depende de donde nos encontremos,
y de forma que los niños aprendan a reciclar el vidrio y sobre todo aprendan aquello que no va al contenedor de vidrio, porque el problema que tenemos actualmente es que muchas cosas como los vasos, las copas, los espejos, lo estamos echando en un contenedor que no es el suyo.